El gobierno nacional pagó hoy los salarios de 1.300.000 trabajadores del sector privado en el marco de lo que es la prestación del salario complementario en el contexto del plan de asistencia a la producción y el trabajo. La inversión para pagar el 50% de los salarios es de 27.000 millones de pesos. En promedio, cada uno de los trabajadores cobra 20.000 pesos. Hay 158.000 mil empresas beneficiarias, alrededor de 170.000 pesos por empresa, y cada una de estas pymes tiene 8 trabajadores aproximadamente. El objetivo es ampliar esto para llegar hasta los 2 millones de trabajadores y además darle crédito para que las empresas puedan pagar el otro 50% y que los trabajadores, en términos generales, cobren la totalidad de los salarios del mes de abril en el curso del mes de mayo.